Pocos instantes después del ataque, la ola de reacciones de mandatarios europeos invadió las redes sociales. El primero de todos fue el cercano vecino de la ciudad de Niza, el italiano Giuseppe Conte. El infame ataque a la catedral de Niza no debilitará nuestro frente común en defensa de los valores de la paz y la libertad. Nuestras convicciones son más fuertes que el fanatismo, el odio y el terror. Estamos cerca de las familias de las víctimas y de nuestros hermanos franceses. Si la mayoría de los mensajes mostraron la conmoción internacional, una intervención desató el rechazo. El ex primer ministro malasio, Mohammad Mahathir, echó leña al fuego en Twitter, una declaración que minutos después fue borrada. Los musulmanes tienen derecho a estar enojados y a matar a millones de franceses por las masacres del pasado. Afortunadamente, el llamamiento de las autoridades religiosas musulmanas de Francia fue diferente. El Consejo Francés de Culto Musulmán pide a los líderes musulmanes que cierren sus mezquitas hasta nuevo aviso, a partir de esta noche después de la oración nocturna, y que usen este último momento de oración como una oportunidad para el homenaje y el recuerdo en memoria de las víctimas. Un mensaje global de rechazo hacia el atentado. La Iglesia Católica llamó a la paz y a la hermandad entre religiones.